Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo una nueva joyita del mundo gaming, una nueva joyita del mundo web 3 que puede llegar a generar muy buenos rendimientos en este próximo bullrun. El token aún no salió, así que podemos tener algunas oportunidades en ese caso. Así que si te interesa, dale like, suscríbete y quédate en el video. Como pueden ver, ya estamos en la página del proyecto. Ahora les voy a mostrar y especificar de qué se trata el juego. Seguramente habrán jugado Pokémon GO y tiene un gran parecido y tiene un gran potencial. Su última preventa fue en 0.09. Y no solo podemos ver que es bastante top el proyecto porque se listó en BitGate, BingX, Gate.io, MEX y demás, sino que en su salida tuvo un crecimiento del 1600%. Ahora se los voy a mostrar el gráfico en BingX, pero lo más importante también es que está certificado, no solo que tiene una muy buena puntuación en EcoHolder, sino que está certificado por Certic y tuvo una muy buena verificación y consiguió el KYC Gold. Acá les estoy mostrando el gráfico de su token en su salida y como pueden ver tuvo un crecimiento exponencial de más del 1600%. Si uno tiene en cuenta en BingX, le dejo un link en la descripción, así les regalan cupón de subsidio, que si pierden dinero haciendo trading, en vez de estar sobre su capital, se lo están del cupón, y es muy interesante. Y si nosotros nos venimos a lo que sería la calificación de Certic, podemos ver que está en el rank 12, una muy buena calificación, y 92 en fundamental, 87 en operacional, 95 en community y 79 en code, y la verdad, la realidad impresionante, consiguiendo, como le dije anteriormente, el KYC Gold Verified. Y como les mostré anteriormente, no solo tiene certificados muy top, sino que también se listó en Exchange Tier 1, en Exchange Top. Es un proyecto serio y no es una meme coin. Y ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trataría el juego. Como pueden ver, acá tenemos el Public Beta Game, que nos podemos ir a anotar. Yo ya toqué y ya puse mi mail, por si cuando salga el proyecto, cuando salga el juego, más bien dicho, ya vamos a poder jugarlo y ya vamos a poder ser de los primeros en entrar. El juego va a contar con un muévete para ganar. No solo todos los que consigas van a ser NFTs y poder revenderlos, sino que vas a ir poder farmeando tokens. Y como pueden ver, todavía tienen algunas betas y demás, primeros diseños que están haciendo, y seguramente se les hace bastante conocido. Ustedes se van a ir moviendo, van a ir capturando lo que serían tritos, podemos decirle de esa manera. Después competir contra otros, ir farmeando, ir coleccionando NFTs para después revenderlos. Acá tenemos las famosas paradas. Como pueden ver, se las estoy empezando a mostrar un poquito para que puedan verlo. Esto está todo en beta, todavía no se puede salir. Y estos son de las primeras muestras que nos hacen para que nos vayamos haciendo un poquito de idea. Acá nos muestra un poquito cómo sería el combate. Miren, miren, impecable. Y con todo esto vamos a ir poder farmeando y poder seguramente monetizar estos NFTs y monetizar estos tokens. Y sumándole todo esto, el token tiene unos tokenomics muy saludables. Por eso podemos ver el gran crecimiento y que se está manteniendo sostenido al precio que llegó. ¿Qué significa esto? No solo la distribución es muy saludable, sino que tenemos una distribución de los tokens muy bueno. El TGE es el porcentaje que le liberan cuando se lista el token. En este porciento, a los fundadores nada más 0%. El CLIP es el tiempo que tiene que pasar para que les piensen a liberar los tokens. Es decir, por 4 meses no van a recibir ningún token. Y el vesting es el tiempo, en este caso los meses, en la que se distribuye los tokens. En este caso es lineal durante 20 meses, es decir, el 100% de los tokens se le van liberando 4 meses después del listado durante 20 meses. Y como pueden ver, el máximo que se libera en el TGE es el 10%. Por esto el token es tan saludable y lo que generó es que no haga un pump and dump, porque claramente el proyecto es serio y lo que buscan no es quemarse ni nada por el estilo. Entonces los tokenomics están muy muy bien. Y si comparamos este proyecto como proyectos como Pixel, que tiene casi 600 millones de market cap, o como Heroes of Mavia, que tiene 184 millones, que son dentro del sector de los que están en la boca de todos, podemos sacar la conclusión de que Space todavía le queda recorrido para llegar a tener market cap por como Heroes of Mavia o como sería Pixels, que eso sería un gran éxito. Pero como siempre les digo, ustedes hagan su propia investigación sobre cada proyecto. Les recomiendo que siempre lean el white paper de cada proyecto a la hora de invertir. En este video nada más estoy haciendo un seguimiento y un análisis un poco por arriba de lo que sería el proyecto, pero si ustedes quieren invertir en cualquier proyecto, tienen que leer y analizarlo a profundidad. Si este video te gustó y querés más videos de este tipo, te agradecería un montón que dejes un comentario, que te suscribas y le des un like. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.